Yo soy Andrexa y estoy hablando aquí con The Moon, la Luna y esto es OG Interviews. Mi invitada es una super cool, super talentosa artista venezolana. She's a creative director, songwriter, photographer y cantante. Lo hace todo. Y está hablando con la luna, the moon, de todo. Bienvenida. Hey, la Moon, me encanta ese nombre, vale. Es como que enseguida te conecta, ¿no? Es imposible que tú no conectes con la luna. Entonces, me siento muy, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí y abrirme tu ventana. Gracias por estar aquí platicando conmigo. Vamos a conversar un poco. Primeramente, felicidades porque tienes música nueva que se llama Oro Negro. ¿Qué significa oro negro? Explícame. Oro negro es el petróleo, es la materia número uno del mundo, lamentablemente. El oro negro es una simbología que quise hacer. Soy de Venezuela y bueno, para nadie es un secreto que a medida de cómo se va moviendo el petróleo en el mundo, no nada más en Venezuela o en Latinoamérica, a medida que nuestras vidas van moviéndose. Entonces, en Venezuela, por ser un país exportador de petróleo, pues de toda esa situación que pasó con el petróleo, en algún momento entramos en una crisis social, política y económica. Y bueno, tuvimos que emigrar. Entonces, Oro Negro quise como que, para no entrar en más detalles, porque vamos a seguir hablando de eso, Oro Negro es la simbología del petróleo en mi vida y en la vida de muchísimos inmigrantes. Sabes, es muy interesante que estrenas esta canción porque es como la tema de hoy. Estamos, habla de lo que está pasando hoy en el mundo con el petróleo, with the oil, the oro negro, que la gasolina se sube y sube, ¿verdad? Y es más, el presidente de Venezuela, Maduro, está en pláticas con los Estados Unidos para ver cómo pueden trabajar juntos con las reservas de Venezuela, ¿verdad? Eso es como el tema de hoy. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y como artista, ¿qué opinas sobre Oro Negro en una manera reflejando lo que estamos viviendo hoy? Mira, yo creo que es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy es algo que no pasó ayer ni hace una semana. Es la consecuencia de meses, de años y de no atacar las cosas a tiempo. Creo que hay muchísimas cosas que nosotros como humanos, como individuos, dejamos pasar por falta de conocimiento, por falta de información que nos dan. Y creo que el petróleo o el oro, como tú estábamos diciendo, o sea, es la materia número uno del mundo, como te dije al principio. Entonces, en el momento en el que eso desvaría o en el momento en el que un país exportador, por ejemplo, ahorita todo el sistema de Rusia y todo lo que está pasando, es un país exportador de petróleo, en el momento en que un país está así de fuerte, con una maquinaria tan fuerte, que otros países dependen de él, en el momento en el que está en circunstancia o en situación o en desbalance, pues todo lo demás se desbalanza. Por eso mismo, ¿no? Porque no son todos los países que tienen esta oportunidad de tener esta exportación de petróleo. Entonces, en Venezuela sí tenemos una reserva que todos los días es un poco menos, una reserva que lamentablemente tenemos comprometida el 90%. Un gobierno que ha realmente jugado con los sueños, la vida, las esperanzas del pueblo, ¿no? Y en el momento en el que ofrecen una reserva, pues realmente no sé de qué reserva está hablando Maduro, porque toda la reserva está comprometida y luego el 1%, o sea,
vamos a ponerte que nosotros exportamos 10 barriles de petróleo al día, por ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos comprometido el 9%, el 9 de esos 10 barriles, y el 1 es el que le queda a Venezuela. Entonces, me imagino, y por eso Venezuela entró en una crisis económica, política, social, que obviamente por tener una crisis económica y política entramos automáticamente en una crisis social que viene de hace muchos años, pero que en este momento, o hace 7 años, desde hace 7 años para acá, es que realmente se ha visto la decadencia, siendo uno de los países más pobres del mundo, teniendo una de las riquezas más grandes del mundo. Entonces, no sé, es un tema bastante complicado y que me apasiona muchísimo porque, bueno, es mi historia. Yo soy inmigrante de primera generación, vivo en Los Ángeles, pero me fui de Venezuela cuando tenía 15 años porque me secuestraron. Vivo en este país con un asilo por derechos humanos y no puedo volver a mi país. No tengo, dejé todos mis amigos, mi familia, tengo mi familia que crece, mis sobrinos crecen por Zoom todos los días conmigo. ¿Entiendes? Todos cantamos cumpleaños a través de Zoom. So, como que es una sociedad que se ha visto bastante afectada por un tema económico y político que se ha invertido en un tema social, pero que muchísimas de las personas no saben realmente de dónde viene toda esta como esta línea, toda esta circunstancia, todo este problema. Entonces, para mí es muy importante como que si tengo una ventana abierta. Obviamente me encanta cantar de mal de amores, de amores, de momentos cool y de todo, pero también tengo esta realidad consciente de mi vida que es que, bueno, a mí me ha costado muchísimo llegar a estar hoy aquí hablando contigo, you know? Quiero como que dejar ese mensaje de que sí se puede, a pesar de muchísimas cosas, a pesar de toda la situación política que puedas estar pasando en el mundo, porque yo soy de Venezuela, pero es una situación que pasa alrededor del mundo, ni siquiera es una situación que pasa en Latinoamérica. Existe la migración, ¿no? La gente emigra y se siguen yendo de sus países por falta de oportunidades, por falta de empleo, por falta de salud, por falta de seguridad. Cada uno de los países tiene algo diferente y yo creo que tenemos que hacer conciencia de eso, porque el cambio tiene que comenzar adentro de nosotros y tenemos que decir, ok, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes, vamos a bailar reggaetón, vamos a perrear, vamos a disfrutar, vamos a janguear con los panas, pero también seamos conscientes del mundo donde vivimos, porque después nos estamos quejando y no hacemos nada por él, ¿no? Sí, sí, entiendo, y es triste tu historia y you know, mucho cariño por ti, para la vida que has tenido, y es muy triste. Oro Negro es una canción que ya estamos platicando de eso. Oro Negro es una canción de un tema serio. ¿Cómo elegiste el sonido de esta canción y cómo eliges el sonido de las otras canciones? ¿Cómo sabes que esta canción va a ser balada o va a ser alguien bailar o va a ser de bailar? Mira, cuando yo voy al estudio o cuando estaba haciendo mi álbum, o sea, cuando estaba haciendo cassette, que esta canción es parte de mi álbum cassette, yo iba al estudio y era vibe, con lo que yo sentía en ese momento. You know, como que yo tenía, mi álbum cassette habla de distintos capítulos de mi vida, ¿no? Es distintas cosas que me han pasado alrededor de la vida hasta este momento. So, eso fue lo que quise hacer, era mi primera conexión con la música a través de mi álbum. So, T fue la primera canción que yo saqué ever, yo antes no tenía ningún perfil, nada, yo nunca había sacado música. Entonces yo dije, ok, yo quiero conectar con la gente de la manera en la que yo conecté por primera vez con la música, y fue a través de un cassette. Entonces, cuando comencé a hacer cassette, dije, ok, ¿cuáles son las etapas que me han llevado a mi vida como que a desarrollarme y a ser esta persona ahora? Entonces, si contaba la historia a un nivel cronológico, pues tenía que sacar Oro Negro pues al principio, porque era el principio de muchas de las cosas que me pasaron, pues para eso me tuve que ir, ¿no? Y que no es algo lamentable, porque de las circunstancias o de lo triste que puede ser
también hay un lado bonito y es un lado de superación y es un lado de que las cosas son difíciles, pero si tú te las imaginas, las sueñas, las trabajas, tienes la disciplina para hacerlo, lo logras. Y no importa dónde seas, no importa dónde vengas, puedes hacerlo. ¿Entiendes? Hay una oportunidad para ti para hacerlo. Entonces, yo dije, ok, no voy a contar esta historia al principio, sino la voy a contar en un momento en donde yo tenga la oportunidad de que la gente ya me haya conocido un poco más. ¿Entiendes? Por eso mismo, porque yo creo en la superación de cada uno de nosotros. Yo creo que uno no es la misma persona siempre. Uno se puede equivocar, uno puede venir de ciertas cosas, uno puede pasar por ciertas cosas, pero uno evoluciona y uno cambia y uno es otra persona después. Entonces, yo entrar diciéndote a ti, bueno, mira, a mí me secuestraron en Venezuela y tal, 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 y por eso me tuve que venir aquí, y tú no me conoces, no es lo mismo, ¿entiendes? Porque tú me vas a enseguida en tu cabeza, tú vas a decir, cónchale, pobrecita, la artista venezolana, qué tal, y no sé qué, pero ya tú y yo estamos hablando ahorita de que yo tengo 11 canciones afuera en donde he tocado distintos temas, en donde he compartido mi arte visual, en donde he podido acercarme más a la gente, en donde, you know, aparte de mi música, he compartido todo mi talento like, como directora, creando mis ideas de mis videos, editando mis videos. Entonces, con las colaboraciones que he realizado, entonces ya ahorita yo me siento más en confianza y también es un journey, ¿sabes? Al principio cuando yo conversaba, las primeras veces era como que, ok, ¿cómo voy a...? O sea, tengo tantas cosas para decir, pero tengo que limitar en... O sea, porque en esta etapa estoy ahorita y tengo que hablar de lo principal, ¿no? ¿Cómo firmaste con Steve Aoki? ¿Cómo conociste a Steve? ¿Cómo llegaste a sacar este álbum? ¿Cómo no sé qué? Como, y eso fueron 200 veces yo repitiendo lo mismo, pero esa es la historia y eso es lo que me hace sentir contenta. Entonces, de vuelta a tu pregunta de Oro Negro, voy al estudio y digo, hoy voy a escribir acerca de mi historia. Y escribí con un amigo venezolano y el productor, un productor árabe venezolano que conocí aquí en LA. Y lo conocí porque un amigo americano me dijo, mira, hay un productor que le interesa hacer música latina, porque aquí en LA no es demasiado grande la escena latina. De hacer música, de hacer sesiones, como por ejemplo es en Miami, ¿right? Y entonces yo, súper, ¿de dónde conectar? Y fui al estudio con él y conectamos de una manera increíble. Y después yo le mandé la idea y le dije, oye, yo tengo esta idea de hacerla y quiero hacerla con un productor venezolano. Si tú estás aquí, let's go. Y él es venezolano, pero se fue a los 9 años, sus papás tuvieron que emigrar de Venezuela. Entonces, era muy importante para mí hacer esta canción con personas que entendieran lo que estábamos haciendo, que entendieran y que la sintieran, ¿no? Yo tenía ciertas cosas como lo de huevo, ¿no? ¿No? Como que habían ciertas cosas que yo quería meterle a la canción, que era como que me parecía hilarious, como enganchar todo ese círculo como de música antigua, como esa parranda que se escuchaba latina y eso, como con un sonido más trap y urbano, pero igual alternativo, ¿no? Entonces, era como mezclar esos mundos porque yo creo mucho en la oportunidad de fluir con cosas nuevas, ¿sabes? Yo creo que en el momento en que uno se cierra y dice, bueno, quiero sonar así, quiero que esto sea así, quiero que la canción tenga este coro así, grande, que todo el mundo lo cante. Cuando entras al estudio y piensas eso, rara vez te sale una canción así. Entonces, siempre fluí con todo y llevándole la idea a Edgar, ahí nos pusimos los dos y de ahí salió Oro Negro y él contando sus papás se tuvieron que ir en la Quinta República, cuando la Quinta República en Venezuela en 1940, sus abuelos, y sus papás volvieron a Venezuela después, y después se tuvieron que volver a ir, antes de que comenzara Chávez, ya cuando Chávez estaba a punto de tomar el poder, muchísima gente emigró de Venezuela, y es esas personas que, bueno, se fueron antes de la crisis. Porque obviamente existió una segunda
ola de migración en Venezuela que fue después de la crisis, que es esta generación, que es mi generación, que es las personas jóvenes o también familias que se han tenido que ir, pero hay mucha migración de jóvenes hoy en día. Entonces, es esa como esa segunda ola de migración. Entonces, hablé como de las dos partes de las olas de migración en la canción, desde la gente que se fue en la Quinta República y de la gente que se está yendo ahorita. Entonces, bueno, sí, es un poco deep cuando te pones a escucharlo, pero si estás en una rumba con un pana y te pones la canción y no le prestas atención a la letra, vas a vacilar y vas a cantar y vas a estar ahí y ¡cum! Pues, por eso te pregunté, porque yo la escuché y me hizo bailar